Desde hace años ha despertado curiosidad esta cueva, túnel, alcantarillo, pasadizo que se encuentra a la altura del crucero de Turla, una localidad del municipio de Tecomán. Esta estructura, cabe señalar que quedó descubierta al cortar el cerro. Actualmente, por ejemplo, se especula que en su interior se realizan actos de magia y brujería. La historia de Colima realizó un sondeo en la comunidad e indagamos un poco más sobre las fuentes bibliográficas para conocer más sobre esta interesante historia de Colima. Mencionan que la posible salida de este túnel podría estar en la comunidad del Alcomún. Otras personas señalan que su verdadera entrada y salida pudiera estar en Caleras, también que su construcción traspasaba este lomerío y comunicaba con los cerros de Jala, ¿no?, en el municipio de Coquimatlán. Se cuenta que este subterráneo comunicaba varios templos, entre ellos el de Tecolapa con la Catedral de Colima y la Capilla de la Cumbre. Incluso nos compartieron también aquí en la comunidad que justo en este lugar se han aparecido duendes y hay personas incluso que relatan que aquí se les apareció el diablo. Se dice que este sendero lo cuida un ánima y era precisamente esta quien prendía y apagaba las veladoras. También pasaba con aparatos, ¿no?, que utilizan baterías. El día de hoy estamos en un recorrido muy interesante en uno de los túneles más polémicos y conocidos del estado de Colima. Nos referimos al túnel de Turla, ¿no?, este que empieza, que está pues ya entrando en la Salada, ¿no?, carretera Colima hacia Manzanillo, y venimos a checar detalladamente de qué se trata, porque también envuelven muchas leyendas, ¿no? Hay mucha historia en torno a este túnel. Se dice que es moderno, hay quienes afirman que tiene características de ser una construcción antigua, quizás de la época de la Revolución o un poco también posterior, ¿no?, colonial. Hoy estamos viéndolo aquí a detalle, está hecho principalmente con piedra laja, que además piedra que tiene mucho fósil amonita. Como vemos aquí tenemos unos bancos de fósiles muy impresionantes, ¿no?, que se pueden ver justo pasando aquí por la carretera. Es básicamente una biblioteca de la historia, ¿no?, de todas las eras geológicas de la Tierra. Toda la información la tenemos aquí a nuestra vista. Y bueno, incluye también la historia del túnel. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos dejarnos más detalles. Nos percatamos que existen muchos relatos referentes a este camino antiguo, como el que narra que un señor cruzó este pasadizo sobre un burro con una canasta llena de pan y al salir se le convirtió en excremento de vaca. Comenta la gente de antes también que en este tipo de construcciones se sepultaba a la gente que había muerto a causa de lepra. Una leyenda menciona también que servía de camino para cargar mulas, que fungieron como en su momento como ruta de escape de sacerdotes y cristeros. Por último, encontramos que una corriente de historiadores también difiere de estas leyendas y señalan que este túnel no tiene nada especial y que todo lo contrario, aunque no se descarta su importancia histórica también, ya que esta ruta pudiera ser parte, no sabemos, del Camino Real de Colima, que fue por casi 300 años la principal vía de comunicación. La creación de esta vía, más o menos se especula que pudo haber sido en el 1650, cuando el antiguo camino indígena ya existente fue ampliado por órdenes del virrey Antonio de Mendoza
para dar paso a las carretas, carruajes y diligencias. El acceso es peligroso, hay derrumbes y es muy transitado, por lo que no se recomienda para nada visitar o desacelerar el auto para pasar y observar con más detalle este lugar. Thank you.